average bottle of wine takes years to be ready for drinking. Its production includes a long process with several different steps along the way. We visited award-winning Rinaldo Family Winery in Napa Valley to learn more about the process. Mi nombre es Reinaldo Robledo y yo vine de Zamora, Michoacán, México. Un ladito está mi pueblo, es Atacheo, y lo digo con mucho orgullo porque represento a mi pueblo y también represento muchos mexicanos que estamos aquí en los Estados Unidos. Yo vine aquí porque yo tenía 13 hermanos. De esos 13 hermanos, yo soy el mayor. Y yo le pedí a mi papá que me trajera para ayudarle a sostener a la familia, porque éramos muchos. Y cuando llegué aquí, llegué al condado de Napa y yo ganaba $1.10 la hora y $11 al día. Y allí me enseñé a todos los trabajos de las uvas y encontré diferentes técnicas. A los 19 años yo administraba una compañía que tenía 350 trabajadores a mi cargo. Y de esa compañía allí trabajé por 10 años hasta que un día mi patrón me dijo que yo no podía tener un viñedo y yo decidí salirme y me fui a trabajar para otra compañía. Y en la otra compañía me aceptaron que yo tuviera un viñedo y me llevó del 68 al 84 a comprar mis primeros 13 acres. Y yo en las noches o cuando llegaba a trabajar con la luz de mi camioneta, me ponía las estacas, me ponía todo eso. Trabajaba, pues no había con qué hacer los trabajos. Y mi primer vino que yo hice fue el 92, fue un Pinot Noir. Y de allí empecé con 100 cajas de vino, después hice poco más, y ya cuando miré las cosas más serias, como en el 2000, empecé a aumentar la producción. La producción empezó como con unas 5,000 cajas y después aumenté 10,000 y fui aumentando poco a poco hasta que ahora tengo 30,000 cajas, hago 30,000 cajas. The process of making wine begins in the fields with the grapes. La uva requiere, si tú no la plantas en buena tierra y no tienes buena raíz, no tiene buen sabor en las uvas. La tierra tiene infecciones. Entonces la tierra produce la filáspora, los nematodes y otras infecciones que hay. Para eso es la raíz bronca, porque la raíz bronca es resistente a todas esas enfermedades. El ocrufangas, muchas enfermedades que vienen en la tierra. Y de allí pones la uva bronca, que es resistente, y de allí van los injertos. ¿Ah? Así es de que, mira, los pesticidas se usan en todas las uvas. Hay uvas que que las quieres hacer orgánicas, hay otras que unos químicos más fuertes. Even though some machines are used in the field to tend to and harvest the grapes, working in the fields is still hard labor. Aquí la uva es la economía del condado. Y aquí hay millones de mexicanos. Y aquí trabajan puros mexicanos en las uvas.
no hay personas que quieran hacer el trabajo del mexicano. Y por eso me siento yo bien orgulloso con la gente que trabaja en el field, porque el trabajo del field es difícil, es pesado. Each type of grape for each type of wine thrives in different climates and conditions. Bernardo plants some of his grapes in Lake County and others in Napa County, depending on their type. After the grapes are finally harvested, they undergo a long process to become wine. First, the grapes are crushed, and then fermented and pressed. The juice is settled and then barreled and aged. Even after the wine is bottled and corked, it rests longer before it's ready to be served. Duras hasta 3 años para vender el vino. Después de 24 meses en botella, y dura 6 meses en la botella para poder venderlo. Hago nomás 30,000 cajas. Y de aquí del tasting room, de aquí vendemos casi normal como unas 15,000 cajas. Wow. Tengo que tener una para el tasting room, una para el club, y otra para las tiendas. Y a las tiendas, tengo 60 tiendas de la CFA. Y a esas tiendas, pues nomás les doy dos vinos. Y los demás, pues se lo tienen que venir aquí para probar. Yo no me voy a quedar aquí. Yo me voy a seguir. Y tengo más proyectos. Aunque de ya tengo 50 años de agricultor. Pero quiero a ver cuántos años más todavía le quedan. Puedo. Pero sí, quiero seguir.